La sociedad civil venezolana ha dispuesto de 2023 puntos soberanos a nivel nacional para este 16 de julio, a fin de facilitar la masiva votación que se espera durante la histórica jornada. Así lo anunció la Unidad Democrática este miércoles, al tiempo que invitó a la población a consultar todos los detalles de este gran acto de rebeldía ciudadana a través del portal www.unidadvenezuela.org. Este proceso ha sido construido con ellos, con esos comités, y con miles de venezolanos que se encuentran en el exterior y que han enviado su solicitud para poder contribuir en la apertura de estos puntos soberanos que estarán abriendo el 16 de julio. En este momento ya son más de 70 países los que han sido codificados para recibir puntos soberanos en el país. Son más de 430 ciudades en el exterior, en donde hay extendido hasta esta hora 505 puntos, pero que se siguen habilitando y codificando en este mismo momento. Acá en Venezuela tenemos 2.029 puntos extendidos por todo el país y 14.303 mesas extendidas, obviamente, en esos mismos 2.029 puntos. La consulta creo que es vinculante, amparada en el artículo 5 de la Constitución, que la soberanía reside en el pueblo. El artículo 70 dice que las consultas populares y las asambleas ciudadanas son vinculantes con lo que ocurre en la vida pública del país. Ya están los detalles organizativos, ya todo el material está distribuido en cada uno de los estados, está ahorita en proceso en llevarse a los municipios y parroquias. Nosotros no tenemos por qué temer de qué va a ocurrir ese día. Ese día lo que va a ocurrir es que millones de venezolanos van a ir a los puntos ciudadanos a dar su opinión de lo que está ocurriendo en el país en unas papeletas que estamos organizando. Nosotros no estamos convocando ni a ninguna protesta, al derrocamiento del gobierno o al que o qué va a pasar. No, lo que estamos convocando es que los venezolanos podamos ir a los puntos ciudadanos y dar nuestra opinión en unas papeletas que serán muy parecido a un proceso electoral, pero es un proceso de los ciudadanos y que será vinculante según el artículo 70 de la Constitución. Desde la unidad resaltaron que todos los venezolanos están convocados para este 16 de julio y así retomar el hilo constitucional y ponerle fin a la dictadura más cruel que ha tenido el país.